gracias, licenciada Anabeli, por presentar este espacio histórico, educativo, en el cual nos preguntaremos cómo podemos transmitir a las nuevas generaciones la historia. Es un hecho que cuando hablamos de la educación, esta la podemos dividir en formal e informal. Significa que tanto los maestros necesitamos a los alumnos necesitan a los padres y viceversa. Es un hecho que tanto en el hogar como en la escuela se necesita transmitir ese amor patrio, ese amor a la historia, ese amor a la educación. ¿Estamos listos para afrontar esto? ¿Hemos perdido la pasión por transmitir a las nuevas generaciones nuestras historias? La pedagogía en realidad es un método en el que se va introduciendo diferentes conceptos tanto a los niños como a los jóvenes. Por ende, tenemos un pensamiento de Paulo Freire que dice: nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Todos nos liberamos en comunión. Esto nos recuerda que usted y yo nos necesitamos para crecer como sociedad, como personas, como país. También debemos recordar que los medios de comunicación son una clave para transmitir ese conocimiento, esas tradiciones, esa cultura, esa historia, nos guste o no. En realidad también, cuando pensamos en un maestro, tanto en un hogar como en un salón de clase, debemos pensar en el mejor maestro de todos, Jesús, que él siempre creyó que los niños eran el presente y el futuro. Gracias por estar en este espacio histórico educativo de Retrominutos.